Hola, buenos días. Sí, este domingo hacemos Danzando a la Pachamama, su sexta edición, en la Casa de la Cultura Jorge Cafrune y en el Multiespacio. Esta convocatoria, en esta oportunidad tenemos 38 ballets confirmados que vienen desde Villazón, La Quiaca, Abrapampa, Tilcara, Purmamarca, desde la Ledesma, San Pedro, Caimancito, Yuto. Todos los ballets de Alto Comedero y la gente de San Salvador que siempre nos acompaña desde un primer momento. Danzando la Pachamama no solamente abraza folclore, sino que también vamos a tener ritmos de rock and roll, salsa, merengue, tincus. Vamos a tener actividades aeróbicas también que muestran los niños con esta nueva actividad que es el jumping de la gente de Palpalá. Y así que todos los ritmos nos vamos a encontrar el domingo con Danzando a la Pachamama. Desde las 14 horas en punto, vamos a comenzar en el predio del Multiespacio. Exactamente, recién acabamos de entregar de interés público, declarar de interés público mediante una minuta aprobada por todo el Consejo al Festival Bailando a la Pachamama. Creo que es un festival que está teniendo año a año mucha concurrencia. Recién nos contaba la profesora que ya son 38 los grupos que van a participar. Vienen gente de Libertador, gente de Bolivia, gente de acá de Capital. Y bueno, lo lindo es que se va a hacer en Alto Comedero, donde hay los espacios que tiene el municipio esencial para estos encuentros. Y bueno, felicitarlo. Nosotros del Consejo siempre tratamos de incentivar a la gente que en la cultura, en el deporte, se destacan y hacen y tienen su iniciativa para que puedan seguir haciendo cosas por la gente e integrando a la gente, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, que es lo importante.